Muy bien, comenzamos un nuevo programa de este ciclo Nuestra Salud. Y hoy, bueno, una visita que teníamos pendiente ya desde el año pasado, porque tenemos la presencia de la doctora María Isabel Kenar, la verdad, prestigiosa profesional de nuestra ciudad, reumatóloga, hija, sobrina de una familia de médicos. Y bueno, como no residía en nuestra ciudad, se nos complicaba un poquito realizar este programa. Pero bueno, ella es especialista en reumatología, una de las especialidades de mayor consulta, diría yo, en los médicos generalistas, porque no hay quien no tenga un dolorcito de hueso, quien consulte por un problema de artrosis y demás. Y bueno, y hoy nada mejor que un especialista para comenzar a evacuar cada una de estas preguntas y sobre todo las diferencias entre una patología y otra. Bueno, María Isabel, vos te recibiste en la UBA, hiciste la especialidad en el Hospital Castex. Exacto, me recibí en la UBA, hice la especialidad primero de clínica médica y después de reumatología en el Hospital Castex, hice la especialidad de la Universidad de Buenos Aires, de la Sociedad Argentina de Reumatología. Estuviste en España también. Hice un posgrado, sí, de enfermedades autoinmunes en España. Y bueno, y ahora actualmente estoy viviendo en Tandil y viajo. Y viajas a Bragado. A Bragado siempre para trabajar acá también. O sea, toda una autoridad en el tema, ¿no? O sea, toda una autoridad en el tema. Bueno, vamos a ver. Vamos a arrancar. Dale. Lo que pregunta doña María siempre, ¿qué es el reuma? Bueno, el reuma no es una enfermedad en sí misma, sino que es la palabra que usamos para englobar todas las enfermedades reumatológicas. Hay más de 200 enfermedades reumatológicas. Más de 200. Uh-huh. Y lo que tienen en común es que afectan el sistema musculoesquelético. Estas enfermedades, lo que es fundamental, porque son tantas justamente, es fundamental hacer un diagnóstico correcto. Uh-huh. Y un tratamiento precoz. ¿Por qué? Porque pueden provocar secuelas. De no tratarse, pueden provocar secuelas. ¿Y qué tipo de secuelas? Pues ya vamos a entrar en las patologías, uh-huh. Pero ¿qué tipo de secuela puede tener? Por ejemplo, un paciente que no se trate. Bueno, pueden tener deformidades articulares, deformidades en... depende de la articulación que tenga, que afecte, ¿no? Que afecte, deformidades articulares, trastornos en la marcha, trastornos uh-huh. en la prensión. Y después, en otro tipo de enfermedades como las autoinmunes, trastornos de órganos blancos, que son por ahí más graves, que pueden comprometer la vida, ¿no? La gente siempre tiene, ¿viste?, esas creencias en medicina. ¿Siempre los temas reumáticos afectan a la gente grande? ¿Afectan a la tercera edad? No. En realidad hay cantidad de enfermedades que sí afectan a la tercera edad, pero la enfermedad reumática es una enfermedad que puede afectar a cualquier etapa de la vida. Uh-huh. En cualquier etapa de la vida. Hay enfermedades reumáticas en niños, en jóvenes y en adultos. Uh-huh. De hecho, por ejemplo, hay una especialidad que es la reumatología pediátrica. ¿Estás viendo chicos con problemas reumáticos? Sí, se ven. Y, por ejemplo, ¿qué patología te consultan los chicos? En general, la patología, bueno, se consulta por dolor articular, por inflamación, y uno lo que hace, en general, como no en todos lados hay un reumatólogo pediatra, entonces lo que hace es orientarlo, diagnosticarlo y después se hace su derivación al reumatólogo pediátrico. Y la enfermedad por ahí más prevalente es la artritis reumatoidea. Hay más o menos un 1%, o sea, entre 80 y 90 niños cada 100.000 pueden tener una enfermedad autoinmune. Es importante. Sí que es importante. Es importante. Seguro, seguramente. Aparte, un índice muy alto, ¿no? Sí, es más o menos un 1%, un poquito menos de un 1% que puede afectar a los niños. Y lo que sí, sí que hay enfermedades que pueden afectar a todas las etapas de la vida. Mira. Y otras enfermedades que son específicas de cada edad. Perfecto. Por ejemplo, la polimialgia reumática de los adultos mayores de 60. Bueno, como dijimos, la artritis reumatoidea puede afectar cualquier etapa de la vida, bueno, y así, distintas. Pero generalmente los problemas articulares, los problemas reumáticos comienzan después de una cierta edad, ¿no es cierto? Generalmente. Ustedes los empiezan a ver después de más de los 40, de los 50. Sí. ¿Cuál es el volumen, o sea, la gente que consulta? Sí, el gran volumen de consulta es después de los 40 años. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el gran volumen de consulta es por artrosis. Uh-huh. Y la artrosis empieza después de los 40. Después de los 40 Exacto. años. Bueno. ¿Hay una diferencia, o sea, entre el hombre y la mujer en tener patologías óseas? Sí. ¿Alguien más predispuesto? A,
hay mayor predisposición a las mujeres, en las, mujeres a tener patología reumatológica. Uh-huh. Pero hay patologías, por ejemplo, la artritis reumatoidea es más frecuente en las mujeres, la osteoporosis es más frecuente uh-huh. en las mujeres, las enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico, y otras enfermedades autoinmunes, la polimiositis, son más predominantes en las mujeres. Pero hay otras enfermedades, como por ejemplo la gota, que es por aumento de ácido úrico. Y depósito de cristales en las articulaciones, la espondilitis anquilosante. Uh-huh. Esas enfermedades son más frecuentes en el hombre. ¿Estás viendo muchos pacientes con gota? Se ven, no es de las más frecuentes, pero se ven. Porque a veces hay gente que llega con esos tofos Ahora los tofos, por suerte, no se ven tanto. Se trata mucho más precozmente. El ácido úrico se chequea mucho en las consultas cardiológicas, claro. En la consulta clínica, y entonces se trata el paciente no llega a tener. Seguro. ¿Tiene que ver un poco el tema hormonal con las mujeres? Bueno. ¿Hay algún componente? Sí, hay un componente en todas las enfermedades autoinmunes en general, uh-huh. hay un componente genético, se supone, no está de uh-huh. todo comprobado, pero hay un componente hormonal también, por eso uh-huh. es el predominio en mujeres, y fundamentalmente, por ejemplo, en la osteoporosis. En la osteoporosis hay un componente hormonal claro. Perfecto. El tema, la pregunta es, o sea, nosotros vemos, o sea, que todo el mundo, como ahora, gracias a Dios, la longevidad sí. se ha extendido, vamos a tener un problema reumático, sin ninguna duda, porque sabemos que los temas socios por ahí son con un desgaste sí. que lo vamos a ir hablando, ¿no? Pero es cierto, pero la mujer yo veo, sobre todo en la consulta diaria, que es más propensa a los temas, a los dolores reumáticos, sí. a las artritis reumáticas que el hombre. Sí, efectivamente. Es así. Bueno, la gente por ahí confunde, ¿no es cierto?, cuando uno habla de artritis, artrosis. A mí me gustaría hoy que hablemos de dos patologías, para comenzar, de dos patologías importantes, que son la artrosis y la artritis. Y la gente por ahí confunde una con la otra. Exacto, si yo tengo artrosis, tengo artritis. Es muy frecuente porque encima la artrosis se puede decir también osteoartritis. Claro. Entonces ahí ya la confusión es total. Comenzamos con la artrosis. ¿Qué es la artrosis? Bueno, la artrosis es una enfermedad degenerativa. Es una enfermedad por envejecimiento del cartílago articular. Todos vamos a tener artrosis después de los 40. Exactamente. Todos, mujeres y hombres, sí. en mayor o en menor grado. Depende de la genética, depende de factores como, por ejemplo, el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo. Uh-huh. La exposición a climas fríos y demás tiene algo que ver, ¿no? No tanto. Sí tiene que ver el tipo de actividad que uno haya hecho, de actividad física que uno haya hecho. Por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento, se ven artrosis muy jóvenes, por ejemplo, en los futbolistas de tobillo, de rodilla, ¿por qué? Por los traumatismos repetidos. Sí, señor, hemos visto y muchos. Muchísimos. Sí. Y también, bueno, la artrosis como factor de riesgo tiene, como dijimos, los traumatismos, las fracturas previas. En una articulación con fractura es muy probable que se haga una artrosis secundaria. Bueno, uh-huh. entonces, como dijimos, todos lo vamos a tener, lamentablemente. Sí. Y lo importante es empezar a tratarlo uh-huh. con medicación que lo que hace es mejorar la calidad del cartílago articular. No hay tratamiento que cure la artrosis. No existe. Ese es el tema. Tratamiento que cure la artrosis. Porque a veces nosotros vemos, sobre todo en algunas publicidades y demás, cure su artrosis. No. Y como lo dijo la doctora muy claro, es un desgaste. No hay. De la articulación. Lamentablemente no hay. Quizás el día de mañana con el tema de las células madres, de las... Tiene tratamiento. Hoy tiene tratamiento sintomático y uh-huh. tratamiento preventivo, diríamos de alguna manera. Eso me gustaría tocar. ¿Podemos hablar de prevención en el reumatismo? Bueno, particularmente en la artrosis, o sea, dentro de las enfermedades reumáticas que dijimos que eran tantas, algunas se pueden prevenir y otras no. Uh-huh. Porque al que le toca tener una artritis reumatoidea, le toca. Al que Perfecto. Le toca tener un lupus, le toca. Seguro. O sea, no se puede prevenir. Pero sí, en la artrosis, en la osteoporosis, sí se puede prevenir. Uh-huh. El tratamiento para prevenir la artrosis, ¿qué sería? Mantener un estilo de vida adecuado, mantener un peso adecuado, hacer actividad física de forma adecuada. Es importante la actividad física, en general aeróbica y de bajo impacto articular. La actividad de bajo impacto es la ideal para estos casos.
pileta, caminata, no. bici fija, o sea, actividades de bajo impacto articular. Por eso que nosotros te corto, sí. El otro día un especialista me decía, y es cierto, a veces un tipo de ejercicio, uno dice, doctor, ¿lo puedo hacer? Sí lo puede, pero lo que pasa es que no debe. Claro, porque es cierto, podés correr a los 55, 60 años, pero ya el impacto que te produce... No, el impacto que provoca en las rodillas, en las caderas, es complicado. Es complicado. Entonces, eso es importante. Y después el tema de la medicación. La medicación, bueno, hay ciertos tratamientos que son bastante conocidos por el común de la gente, que son medicaciones que lo que hacen es mejorar la calidad del cartílago articular. Perfecto. Entonces es importante quizás empezar a tomarlos, no cuando uno tiene por ahí 70 años que ya tiene una artrosis importante, sino por ahí a los 50 que todavía no tiene una artrosis importante, y eso mejora de recuperar. Y retarda el avance de la artrosis. Por eso que es importante consultar con el profesional, ¿no? Porque por ahí uno tiene esos dolores y demás, y va a la farmacia, una vez se toma algún antiinflamatorio, un AINE y demás, y lo que le está haciendo falta es otra cosa, como lo dijo la doctora muy claro, la recuperación del cartílago. Exacto. Y lo que hacemos es tomar un antiinflamatorio que quite el dolor para seguir haciendo nuestra actividad, y por ahí se sigue lesionando esa articulación, y cuando vamos ya es un poco tarde, ¿no es cierto? Claro, y después, bueno, por supuesto, muchas veces hay que ayudarlo con kinesiología, en algunos casos, y en última instancia, cirugía, ¿no? Uh-huh. Hay articulaciones que se reemplazan y que hoy por hoy andan bien. Así que... Bueno, y por ejemplo, yo vengo y digo, doctora, me diagnosticaron, no es una artrosis, tengo una artritis. La gente dice, ¿es lo mismo? No. Es otra cosa. Es otra cosa. Dijimos que la artrosis es degenerativa. La artritis es inflamatoria. Uh-huh. La artritis es una enfermedad inflamatoria donde se inflama la sinovial, que es una membrana que recubre la articulación, y esa sinovial crece, aumenta, prolifera. Claro. Y también aumenta el líquido dentro de la articulación. Eso provoca en un espacio virtual que es la articulación, provoca un dolor, una tensión, y entonces provoca un dolor y una impotencia funcional. Típico de la inflamación, calor. Calor, rubor, todo, claro. Aumento de temperatura local en la articulación. La articulación. Las artritis no tienen una sola etiología, o sea, pueden tener muchas causas. Puedo tener una artritis infecciosa porque tengo una bacteria, un virus, un hongo, uh-huh. lo que fuere. Puedo tener una artritis por depósito de cristales, como dijimos en la gota. El ácido úrico uh-huh. tiene unos cristalitos que se depositan en las articulaciones y provocan una gota, que es súper dolorosa. Puedo tener una artritis reactiva, como la fiebre reumática, secundaria a una infección de la angina por el estreptococo beta hemolítico, que uh-huh. es tan común. Perfecto. En los chicos. Ahora ya no se ve mucho porque se tratan las anginas muy precozmente. Con antibióticos, pero si uno no trata una angina, puede provocar una fiebre reumática. Yo te contaba recién fuera de cámara que antes veíamos muchas fiebres reumáticas. Muchas, y ahora, cada vez menos, ¿no? Se ven pocas porque se trata la angina. Y esas son artritis reactivas a una bacteria. El síndrome de Reiter es una menos conocida, pero también es reactiva a bacterias. Y la BEDET, que es la artritis reumatoidea. ¿Estás viendo muchos casos? De artritis reumatoidea, muchísimos. Muchísimos, ¿no? Muchísimos. Y hoy tienen buen tratamiento. Muy buen tratamiento. O sea, gente que por ahí invalidaba, ¿no? No podía andar, porque aparte por el gran dolor que produce, ¿no es cierto? Sí, bueno, la artritis reumatoidea puntualmente es una enfermedad autoinmune, es la más común de las enfermedades autoinmunes reumatológicas. Sí. Teníamos para preguntarte por enfermedades autoinmunes, así que ya podemos estar en el tema. Hablo un poquito de las enfermedades autoinmunes entonces y perfecto. Después. Perfecto, las enfermedades autoinmunes son enfermedades en las cuales el sistema inmunológico, que es nuestro sistema de defensa, agrede nuestro propio organismo. Nosotros tenemos un sistema de defensa que está para defendernos de los. De lo externo, de los virus, de las bacterias, de lo que fuere. El sistema de defensa nos defiende creando anticuerpos. Perfecto. En estas enfermedades, el sistema de defensa no se sabe por qué, por eso son de etiología desconocida, uh-huh. O sea, no se sabe cuál es la causa, se trastoca y empieza a crear anticuerpos contra nosotros mismos. Contra el propio organismo. Y
Y dependiendo de qué anticuerpos cree y de qué órganos afecte, ajá, va a ser la diferencia. Hay enfermedades autoinmunes de todo el organismo, básicamente, de la tiroides, del hígado, de lo que de casi sí, todas. De todo el sistema. De todos los sistemas y también del sistema musculoesquelético y son estas enfermedades reumáticas. La enfermedad reumática autoinmune, perdón, paradigmática es el lupus eritematoso sistémico. Que vamos a tener que hacer un programa de lupus porque hay muchos lupus y se conoce poco. Sí. Y se conoce poco. Es una enfermedad, es el paradigma de la autoinmunidad es el lupus porque tiene un montón de anticuerpos, hay muchísimos anticuerpos y que reaccionan contra muchos órganos. O sea, el lupus no es una enfermedad de articulaciones, sino que es de articulaciones, de pulmón, de riñón, de sistema nervioso central, de corazón. Entonces, es muy protiforme y por eso es la enfermedad más... Pero la más común es la artritis reumatoide. ¿La artritis reumatoide puede ser hereditaria? ¿Se puede dar en familias? Bueno, en realidad no es hereditaria. O sea, yo tengo artritis reumatoidea, no quiere decir que mi hijo va a tener artritis reumatoidea. Pero sí que hay un componente genético. Uh-huh. Entonces hay una cierta agregación familiar. Hay un gen que codifica para esta enfermedad y entonces sí que puede haber transmisión. Pero lo importante es que no es solo genético, sino que depende de factores ambientales. Perfecto. Entonces es importante a qué factores está expuesto esa persona con el gen y de eso va a depender si la desarrolla o no la desarrolla. Por ejemplo, el tabaco es un factor que está absolutamente confirmado. Antes era una sospecha que teníamos, pero ahora está demostrado que activa la artritis reumatoidea. Nuevamente el tabaco aparece en escena en cada uno Y tenemos otras enfermedades que también... Pero en todas aparece el tabaco. Así que me gustaría... Ahora está absolutamente confirmado. Que favorece la activación de la artritis. Después hay y otros temas muy importantes que favorecen la activación de las artritis y de las enfermedades autoinmunes en general es la parte emocional. La parte emocional. El aspecto emocional del paciente es fundamental en el debut y después en las reactivaciones de los brotes de las enfermedades autoinmunes. Ah, mira vos, el factor emocional. El factor emocional es fundamental, por eso siempre es fundamental tenerlo. Visto, tratado, en general, los pacientes es importante que tengan una terapia de apoyo porque las emociones, los estrés, pérdidas... Lo pueden desencadenar. ¿Y también la artritis como la artrosis se da también más en mujeres que en hombres? La artritis también. La artritis reumatoidea tiene un predominio franco en mujeres que en hombres, pero en hombres también se ve. Se ve y cada vez más. Significa que estamos en presencia de una patología muy común porque es de mucha consulta y fundamentalmente saber diagnosticarla, ¿no? Porque a veces estamos, yo siempre soy un ferviente admirador de los especialistas porque saben diagnosticar cuál es el problema. O sea, primeramente el diagnóstico, cuál es la enfermedad y cómo tratarla, ¿no? Porque hoy, gracias a Dios, tenemos tratamiento para todo y lo tenemos aquí en Bragado. Son tratamientos que están al alcance de todos. Que están al alcance de todos y fundamentalmente le cambian la calidad de vida al paciente. Sí, total. Porque hemos visto pacientes realmente en muy mal estado y después de un tratamiento realmente su vida cambia, ¿no? El gran cambio que se ha hecho en este último tiempo con respecto a la artritis reumatoidea es cuándo se empieza el tratamiento. Antes se esperaba... estoy hablando de muchos años antes, esperaban por ahí 3-6 meses para ver si continuaba el dolor articular simétrico. Bueno, y ahora el tratamiento es precoz. O sea, el periodo de ventana terapéutica es en las primeras semanas a meses. Perfecto. Y entonces se instaura el tratamiento de forma agresiva, o sea, el tratamiento que corresponde, desde el inicio. Entonces eso... mejora muchísimo el pronóstico. ¿Por qué? Porque en un principio la artritis es solamente inflamatoria, inflamatoria de parte blanda, diríamos, ¿no? Pero después afecta el hueso y provoca erosiones, que son lesiones en sacabocados, que eso ya es irreversible. Una vez que provocó la erosión y provoca la deformidad ósea, eso es irreversible. Por eso, más que demos tratamiento...
eso va a quedar como secuela. Por eso qué importante la consulta temprana. Claro, es fundamental la consulta temprana. Y no llenarse de antiinflamatorios sin saber lo que uno tiene. Ahora, por ejemplo, la Sociedad Argentina de Reumatología, y esto es a nivel mundial, no, no es solamente acá, que precona, directamente se llama artritis temprana. Y se trata la artritis temprana. Y después vemos, porque hay artritis que pueden terminar en reumatoidea y otras que pueden terminar en seronegativas y otras que pueden terminar en una artritis psoriática por ahí. Seguro. Pero bueno, lo importante es tratarlo en forma temprana. La consulta precoz. ¿Has visto artritis psoriásica, no? Sí, se ve mucho. Se ve mucho. Porque la psoriasis es una patología muy prevalente. Seguro. La psoriasis de piel, y hay entre un 5 y un 15% de pacientes, y algunas series dicen hasta un 20% de pacientes con psoriasis van a desarrollar una artritis. Pero importantísimo. Sí. ¿Cuánto? Sí, porque ¿no? la psoriasis es muy. La psoriasis de piel es muy común. Seguramente. Así que se ve cada vez. Bueno, son todos tratamientos ambulatorios. Sí. Mayoritariamente. Mayoritariamente sí, hay casos como, por ejemplo, el lupus o algún tipo de enfermedades que sí que puede pero haber los más comunes de artritis. No, todo absolutamente ambulatorio, en general son todos orales, vía oral. ¿Y el paciente los tolera bien? Hay que tener un seguimiento importante. Porque, por supuesto, que toda medicación hay que tenerla controlada. Tener controlado el hígado, tener controlado la médula, la sangre, bueno, y entonces, en general, los pacientes tienen un control más o menos trimestral. ¿El deporte y la actividad física en pacientes que tienen problemas reumáticos? Bueno, la actividad física. Porque ahí está escuchando la gente, sí. Está pensando, a ver, yo tengo tal problema, tengo que caminar, tengo que hacer reposo, ¿qué hago? Bueno, depende qué problema articular tenga. Por supuesto que si uno está en una puse articular, en un brote articular de artritis reumatoidea, no puede hacer nada hasta que pase ese brote articular y la articulación. Agudo. Exacto, un brote agudo no puede, por supuesto que no puede hacer nada. Pero después en las otras patologías, por ejemplo, para la artrosis, como dijimos, es fundamental. La actividad física de bajo impacto, la pileta es fundamental. Fundamental la pileta. Los pacientes con artritis reumatoidea lo pueden hacer también, es fundamental. Sí, porque disminuye el impacto, disminuye exacto, la fuerza. Exacto. Claro. ¿Y caminar? Caminar también. Por supuesto que eso se ve en cada paciente. Si cada, el paciente sí. tiene afectados los pies, no lo vamos seguro. A mandar a caminar, pero sí puede hacer bici fija, por ejemplo. Exactamente. O sea, pero actividad física tiene sí, que hacer. Sí. Tiene que moverse. Tiene que moverse. El paciente tiene que moverse porque el paciente que se deja de mover es un paciente que pierde masa muscular. Eso me gustaría que lo aclaráramos, sí. Es cierto. El paciente que no se mueve, pierde masa muscular. El ejemplo es cuando uno lo enyesan y le sacan el yeso que le quedó la pierna flaquita. ¿Por qué? Porque perdió masa muscular porque estuvo 40 días en reposo. Un médico de muchos años nos decía siempre que nosotros no somos una planta, que hay que regarlo todo. Hay que moverse, de claro. la manera que podamos, pero siempre moverse. Exacto. Moverse hay que moverse. Y aparte, la musculatura lo que hace es sacarle impacto a la articulación. Seguro. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un buen cuádriceps, vamos a tener menos impacto en la rodilla. Menos impacto. Con lo cual, la actividad física es fundamental. Es fundamental. O sea que es importante, previa consulta con su médico de cabecera, con su médico reumatólogo. Por supuesto, y con el cardiólogo. Exactamente. Para que le dé el ok. Exactamente, comenzar a caminar. Cada cual tiene, hay una actividad para cada persona. O sea, siempre alguna actividad vamos a poder hacer. La actividad como los tratamientos son individuales adecuados, para cada uno. Tal cual, ¿no es cierto? Para cada uno. Porque un paciente no es igual a otro. Y no. Eso lo hemos planteado siempre. Exacto. Bueno. ¿Cuántos temas? Qué lindo, ¿no? Porque realmente son los temas, yo siempre digo, son los temas de consultorio. De consultorio, tal cual. Uno cuando atiende y empieza a ver de las 12 o 15 personas que puede atender en un consultorio, siempre tiene 4 o 5 preguntas de reumatología, ¿no? Sí. Y están siempre presentes. María Isabel, tenemos que hablar de un tema también que afecta mucho, sobre todo a las mujeres, que es la osteoporosis. Sí. Primero, ¿qué es la osteoporosis? Bueno, la osteoporosis es un trastorno en la mineralización ósea. O sea, es como dice la palabra, hueso poroso. Uh-huh. ¿Qué pasa? Nosotros, durante nuestra infancia y nuestra juventud, vamos ganando masa ósea. El pico de masa ósea es alrededor de los 30 años. De los 30 años en adelante, la formación del hueso. Porque para que la gente más o menos... Sí, la formación del hueso. O sea, el mejor hueso, diríamos, el de mejor calidad, está a los 30 años. A los 30 años. A partir de los 30, 35 años empieza el declive. Claro. Y entonces vamos perdiendo
aproximadamente un 1% por año de masa ósea. Un 1% por año de masa ósea. Bueno, hombres y mujeres. Sí, 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 sí. Cuando llegamos alrededor de los 50, que es la época de la menopausia en la mujer, ahí se provoca un descenso brusco de estrógenos. Y los estrógenos es una hormona fundamental en la mujer y una de las propiedades que tiene es que es fijadora de calcio hace masa ósea. Hace masa ósea. Exacto. Claro. Entonces, la mujer tiene la desventaja de que cuando posmenopáusica bajan los estrógenos y de golpe empieza a perder el 5% por año de masa ósea. Muchísimo más. Muchísimo más. El hombre 50. Siempre sigue perdiendo lo mismo. Lo mismo. Bien. Perfecto. Entonces, por eso es que una de cada cuatro mujeres puede tener osteoporosis. Perfecto. Mientras que en el hombre, más o menos uno de cada ocho, cada diez. ¿Podemos decir que es un desgaste del hueso? ¿Se va desgastando el hueso? Sí. ¿Podemos darle ese término? Coloquialmente, por ahí sí. Podemos. Pero en realidad sí, es como... No es de buena calidad. No es de buena calidad. No es de buena calidad. Entonces, ¿qué pasa con la osteoporosis? La osteoporosis no duele, por eso se le dice el enemigo silencioso, la enfermedad silenciosa. Bueno, porque no duele, no trae ninguna sintomatología. El problema es que provoca aumento del riesgo teórico de fractura. De fracturas. Entonces, una paciente con osteoporosis tiene mucho más riesgo de fracturarse que una paciente que no tiene osteoporosis. Las fracturas más frecuentes de la osteoporosis son la cadera, las muñecas y la columna, o sea, las vértebras. Es lo que uno normalmente dice aplastamiento vertebral. Bueno, y es fundamental hacer un diagnóstico. Por eso, en todas las mujeres posmenopáusicas, ahí hay que hacer la primera densitometría. La densitometría es el estudio para el diagnóstico de osteoporosis. Para ver cómo están los huesos. Exacto. ¿Por qué? Porque en esa edad es la edad donde vamos a pesquisar. O sea que ya a los 50 años toda mujer debería comenzar a hacerse una densitometría. En realidad, toda mujer posmenopáusica debería hacerse. Porque hay personas con menopausia precoz. Perfecto. Que con más razón tienen que hacérsela. Perfecto. Bueno, y como decíamos, es fundamental hacer el estudio que nos va a dar el diagnóstico, si hay osteopenia, que es o sea, es como un escalón menos, ¿no? O si hay una osteoporosis definida, y entonces ahí se empezará un tratamiento. Y es muy importante el tema del diagnóstico y el tratamiento, ¿por qué? Porque el riesgo de fractura de cadera... Sí. En la mujer es alto, en la mujer osteoporótica, y tiene una morbimortalidad muy alta. Mayor. Y cuanto mayor, más grande es la persona, más morbimortalidad tiene. Y realmente se puede evitar con un tratamiento adecuado. Ahora, nosotros, por ejemplo, vi una persona de 35, 40 años y te dice, doctora, yo quiero prevenir a esta osteoporosis, sí. ¿Qué hago? Bueno, es fundamental la prevención, pero la prevención no solo en los 40 años, sino la prevención es en la infancia y en la adolescencia. Perfecto. O sea, las mamás tenemos que alimentar a nuestros hijos con una dieta rica en calcio, ¿sí? Porque es lo que nos va a formar la masa ósea. Es fundamental todos los calcio y derivados, leche, queso, yogur. Hay que comer más o menos 3 a 4 porciones por día de leche, queso, yogur. 3 a 4 porciones. Sí, 3 a 4 porciones por día, que serían más o menos un gramo y medio de calcio por día. Actividad física, ahí es fundamental para ganar una masa ósea importante. Estoy hablando de la juventud, ¿no? Sí. Una juventud, adolescencia. Juventud, sí. Eso es fundamental. Antes, como dijimos, de los 30 años, que es cuando a los 30 ya se formó la masa ósea y ya no hay vuelta atrás. Entonces dijimos, actividad física es fundamental, sol, porque la vitamina D se estimula con el sol y la vitamina D es un fijador natural del calcio en el hueso. Por ejemplo, en lugares, por ejemplo, como Ushuaia o que tienen poco sol durante el año, se les da calcio. Vitamina D porque claro, porque no tienen el sol durante el año. Bueno, o sea que la exposición al sol adecuada, por supuesto, y en momentos todo moderado, también es una forma de prevenirlo. Y en las personas de más de 40 años, dieta rica en calcio. Dieta rica en calcio y algunos suplementos de calcio que ustedes dan. En algunos casos, suplemento de calcio, si con la dieta no alcanza, o por ahí hay alguna intolerancia. Ahora
yogures fortificados con calcio, que eso, hay mucha gente que el calcio no lo tolera porque provoca constipación o gastritis, qué sé yo, y entonces uno lo puede reemplazar con los yogures y lo toleran bien. Y... Qué importante es empezar a prevenir todo este tipo de patologías, ¿no? Porque exacto. A veces cuando llegamos a los... hacemos una vida un poco desordenada y cuando llegamos a los 50 claro. y pico de años queremos acomodar claro. todo, estas ¿no? son patologías, como decíamos hoy más temprano, que se pueden prevenir. Seguro. O sea, la osteoporosis, la artrosis, esas sí tenemos cosas para prevenir. Ah, y otra cosa, acá también entra el cigarrillo. Qué importante lo que decís de la prevención. El cigarrillo también es una causa de... Marquémoslo, sí. Marquémoslo. El cigarrillo es un factor de riesgo de la osteoporosis. Perfecto. El cigarrillo, el bajo peso, la malnutrición, seguramente. Factores de riesgo de la osteoporosis. Bueno, y como dijimos, también la osteoporosis, bueno, tiene, dijimos, la prevención y también el tratamiento que lo has explicado de maravillas. ¿Cuántas preguntas tenemos para hacerte? ¿Cuántas preguntas y qué claro, ¿no? Porque realmente lo estás explicando para que se entienda perfectamente bien que todos tipo de patologías tienen un tratamiento y tienen realmente y andan muy bien si se consulta con el especialista. Un poco terminando, me gustaría tocar un temita que es, por ahí la gente lo escucha, lo ve por internet o lo escucha por los médicos, y no saben que me dijeron que tengo fibromialgia, doctor, ¿qué es eso? Bueno, la fibromialgia también entra dentro de las enfermedades reumatológicas, pero es la más distinta de todas las enfermedades reumatológicas, no tiene que ver, es común a la enfermedad reumatológica por los síntomas, pero no por la fisiopatología. La fibromialgia es un trastorno de la percepción del dolor, es un trastorno de la percepción del dolor, no es inflamatoria. El paciente tiene un umbral al dolor más bajo que los pacientes que no tienen fibromialgia. ¿Qué quiere decir el umbral del dolor? Yo con un estímulo doloroso a una persona normal le duele poquito, a una persona con fibromialgia le duele muchísimo. Con el mismo estímulo. Con el mismo estímulo. Es como que su sistema de dolor es exagerado. Perfecto. No es que el paciente sea exagerado, sino que su sistema de dolor es exagerado. Entonces el paciente tiene dolores difusos, o sea, le duele todo. Es un paciente que entra al consultorio y dice, me duele todo, desde el pelo hasta el pie. Esa es la pregunta. Bueno, es lo que nosotros le llamamos totalgia. Totalgia. Tiene totalgia. No lo puede tocar porque le duele todo. Se hizo millones de estudios y todo le salió normal. Uh-huh. Es lo típico del paciente con fibromialgia. Y es un paciente que tiene... En la fibromialgia se ve mucho trastornos del sueño. Es muy importante también pesquisar el tema de los trastornos del sueño, porque son pacientes en general que si uno los interroga, o tienen insomnio, o tienen sueño no reparador, o sea, el paciente que duerme 8 horas, pero que se levanta más cansado, que no se puede mover. Bueno, eso es típico de la fibromialgia. Y tiene mucho relación con los trastornos de ansiedad también. Por eso que es importante diagnosticarla, ¿no? Es fundamental. Qué importante diagnosticarla. Es fundamental, porque el paciente se siente gravemente enfermo. Seguro. El paciente se siente absolutamente limitado. Es un tema también con las licencias laborales, porque no se le da importancia a la fibromialgia. Sí, y es una enfermedad realmente que al paciente lo invalida. Y pero llegar es cierto a la consulta, doctor, me duele todo. Sí, sí, sí. Y uno le pide los análisis. Y el tema es que, ¿qué pasa? Desde el punto de vista analítico de laboratorio no tiene nada. Y cuando uno tiene dolor, ¿qué toma? Antiinflamatorio. Y el antiinflamatorio no le hace nada, porque no es inflamatoria la enfermedad. Exactamente. Entonces el paciente anda ahí boyando con un dolor bárbaro y bueno. Entonces, tenemos tratamiento. Esta medicación tiene tratamientos, los tratamientos son... justamente que hacen efecto al sistema del dolor, son tratamientos más de la rama neurológica, ¿no? Perfecto. Pero por suerte andan bien, la pregabalina. Sí. Es lo que más estamos usando ahora para el tratamiento del dolor, y hay algunas personas que no la toleran y tenemos que a veces poner algún antidepresivo. Perfecto. Que bueno, eso ya lo tratamos en conjunto con el psiquiatra. Generalmente, pero hoy la medicina se trabaja en conjunto, disciplinariamente, tal cual. Mucho más amplia, ¿no? Y lo fundamental, o sea, tiene como 3 patas de tratamiento. Para que el paciente de fibromialgia, por la experiencia, ande bien, tiene que cumplir con las 3. Es la medicación, la actividad física, como dijimos, de bajo impacto, aeróbica. Y de bajo impacto, ¿por qué? Porque la actividad física libera endorfinas. Claro. Las endorfinas son unas neurotransmisores que, ¿qué hacen? Aumentan el umbral del dolor.
Exactamente. Entonces es importante la actividad física. Y para estos pacientes es fundamental, el ideal es la pileta. Esa es el ideal. Vos fíjate que hablaste de pileta casi para toda la patología. No, es que la pileta es el punto. Sí, seguro. Y la tercera pata de esta de la fibromialgia del tratamiento es la psicoterapia. Porque, como dijimos, tiene muchísima relación con los trastornos de ansiedad. Y entonces por ahí el paciente, sabe cuál es su problema, pero por ahí no lo tiene claro y es muy importante la ayuda, la psicoterapia de ayuda para resolver este tema. Y andan bien. Por eso que señora, señor, la fibromialgia, cuando a usted le duele todo, hay que diagnosticarla, no hay que tomar un antiinflamatorio común que le dio un vecino, concurrir al médico porque hoy tiene tratamiento, pero andan bien con un tratamiento adecuado y en manos de especialistas. Esa es la realidad y eso es lo que tenemos que decir. Sí. Por supuesto que siempre está la excepción, ¿no? El paciente que no tolera el tratamiento, mayoritariamente... La mayoría de los casos responde. Bueno, Marisa, estamos terminando. Qué rápido se pasa, ¿eh? Qué lindo cuando son esos programas ágiles donde la mayoría de las preguntas son fluyen porque son las de todos los días y lo has explicado muy claro, realmente, muy claro. Lo último, que la gente dice... Doctor, yo tengo una enfermedad reumática. ¿Se cura? No, no se cura. El reuma no se cura y el que le dice lo contrario le está mintiendo. No, lamentablemente no se cura. Las únicas enfermedades que se curan en general son las infecciosas. O sea, en todos los niveles. Las infecciosas que se curan con un antibiótico y punto. O las quirúrgicas, o sea, uno tiene algo quirúrgico, se opera y punto. Pero en general las enfermedades son crónicas. Se tratan, andan muy bien, pero tienen un control de por vida. Pero son con controles de por vida. Por supuesto que no es que va a tener que estar con el mismo tratamiento de por vida. Hay enfermedades que se tratan por periodos, hay periodos asintomáticos, periodos de remisión, por ejemplo, en todas estas enfermedades autoinmunes. Hay pacientes que entran en remisión y están absolutamente asintomáticos y quizás le vamos retirando la medicación y quedan con mínimo... pero no podemos hablar de que se curó. Perfecto. Porque lamentablemente no se curó. Es así. Bueno, todos estos tratamientos, estos diagnósticos, se hacen aquí en Bragado, el paciente no tiene que trasladarse ni a Buenos Aires ni a La Plata, se hacen aquí en nuestra ciudad. Tenemos tratamientos aquí en nuestra ciudad, por eso que es importante la consulta con su médico. Es importante. Sí, eso es fundamental. La consulta con el clínico y que él será el que lo derive. Bueno. ¿La pasaste bien? Muy bien. ¿Te gustó el programa? Muy lindo. Bueno, muy lindo. La verdad que un gusto haberte tenido. Hemos evacuado todas las dudas, te diría, porque este programa lo ve muchísima gente y es de consulta y seguramente cuando lo vean, ¿por qué no le preguntaste tal o cual cosa? Así que seguramente te vamos a volver a invitar. Espero haber sido de utilidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien, concluimos otro programa de Nuestra Salud y Dios mediante nos volveremos a ver la semana próxima. Muchas gracias.